Esto es Minecraft. Esto es la vida real. Y esto es Minecraft en la vida real. Voy a sobrevivir 7 días en medio de un bosque, pero como si estuviera en Minecraft. Aquí aparecí, en medio de la nada. Solo tengo conmigo este mapa. Mira, aquí estamos nosotros. Todo lo demás está pixeleado porque aún no lo hemos desbloqueado. Mi primera misión es hacer una mesa de crafteo. Para ello necesitamos madera. ¿Dónde habrá madera? Ahora, no voy a talar árboles. Lo que voy a hacer es recoger maderas que se hayan caído naturalmente de los mismos árboles. Como esta, mira. Bueno, tal vez esta no. Esta. Un gran tronco. Esta también me sirve. Aquí hay otra. Y aquí. 4 maderas. Ya lo tenemos, chavos. Aquí ponemos 1, 2, 3 y 4. ¡Sí! ¡Mesa de crafteo! Oh. Estoy cansado. Y mira lo que nos salió. Nuevo logro. Armar tu mesa de crafteo. Y nueva misión. Armar tu refugio. Vamos a hacerlo. Ahora, acabo de hacer la mesa de crafteo. Y esto no es como en Minecraft, que simplemente la mesa de crafteo la puedes poner en tus bolsillos. Te la llevas. Tendría que hacer esto. Así que preferentemente quiero que el refugio quede cerca de esta mesa de crafteo. Lo bueno es que cuando jugamos una vez, hace como 3 meses, ¿se acuerdan? Que jugamos un día. Armamos un refugio, el cual, según yo, está por aquí cerca. Ya solo sería llevar la mesa de crafteo. Después de una larga y aburrida caminata, logré encontrar el lugar en el que tenía mi anterior refugio. ¿Se acuerdan que más o menos por aquí fue el refugio que hicimos en el video pasado? Cuando me quedé solamente 24 horas aquí. Estaba por aquí. Vengan. Era entrando acá. Sí. Reconozco este lugar. Y sí, por aquí debe de estar mi antiguo refugio. No le di guardar, ¿verdad? Bueno, pues será momento de encontrar un nuevo refugio desde cero. Después de esa decepción, mejor hago mi refugio por el mismo lugar por donde aparece. Entonces, ya se la sabe. Lo que tenemos que encontrar son como 3 árboles así, para que la entrada sea por acá. Entonces, aquí lo ponemos, le ponemos ramas así. Y le ponemos un hilo. ¿Qué? Todavía no conseguimos el hilo. Y por el momento tenemos 2 ramas. Miren, esto sirve. Una rama gigante que se haya caído solita. Esto me sirve. Entonces, yo creo que por aquí podemos armar el refugio. Mira. Ah, mira, 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 mira. Uy. Además hay rocas aquí. Ay. Hay bichos abajo de las rocas. Puede ser. Uno. ¿Y acá? Yo lo veo bien. Está planito. No hay como que roquitas aquí. Puede ser. Yo creo que aquí lo armamos. Esta será la nueva flanera. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que les... ¿Se acuerdan que les hablé de esta ramota? Bueno, tal vez esta no. Tal vez necesitamos una más cortita. O igual la puedo cortar. Sí, la voy a cortar. Este es el momento favorito de todos. Vamos a comenzar a construir. Muchos moscos. Eso no pasa en Minecraft. Lo siento mucho. ¡Sí! Este es el gran palo. Entonces, como este, necesitamos otro más o menos del mismo tamaño. La idea es poner uno aquí y otro acá. Con un tipi. Una entrada de tipi. Pues ya tenemos uno. Y mira, aquí está otro. Así. Y uno en el centro. Pero necesitamos, para unirlo, pegamento. Pero no puedes conseguir pegamento en un campamento, por mucho que eso rime. Bueno, necesitamos hilo. Para hacer un campamento como en la vida real, necesitas una cosa que se llama meca hilo. No es un ítem que se encuentre en Minecraft, pero yo digo que lo podemos craftear. Porque el hilo se craftea consiguiendo telaraña. Entonces, la idea es encontrar ahorita una telaraña. Una que ya pues esté vieja, ¿sabes? Que ya no sea la casita de una araña. Y con esa la ponemos en la mesa de crafteo y conseguimos el meca hilo. Vamos a buscarla. Ahora, un dato a tomar en cuenta es que yo no le tengo miedo a las arañas. ¡Me dan pavor! Entonces, no iba a ser una tarea sencilla conseguir ese meca hilo. Debe de haber por aquí un poquito de tela de araña. Aquí está. Telaraña. Según yo, pues ya es viejita esta telaraña, ¿no? Vamos a agarrarla. Bueno, creo que necesito un poquito más. Se ve buena, ¿eh? ¿Te viste? École. Al final recolecté 4 telarañas que eran todas las que necesitaba para el meca hilo. Voy a poner esta telaraña en el centro. Meca hilo, totalmente real. Regresamos a la puerta del tipi. Pasamos el hilo por aquí. Hacemos una crucecita y este lo pasamos por el centro. Así. Y lo amarramos. Y ahora lo pasamos por aquí 4 veces. 2, 3, 4. Mira, ya de ahí. Buena vas. Mejor amarre del que te hicieron. Y ahora de aquí lo paso para aquí atrás. Y ahora lo pasamos del otro lado 4 veces igual. Y ahora vamos a ahorcarlo. Esto es totalmente real. Primero lo pasamos por este lado. Después lo pasamos por este otro lado. Y ahora lo tenemos que pasar por el centro 3 veces para apretarlo. Por eso se le conoce como ahorcado. Tiene que estar muy, muy tenso. No sé por qué les estoy explicando esto si... Bueno, no, igual y ustedes en un campamento van a decir: ¡uy! Yo vi el video de supervivencia de... Tengo que ahorcarte, ¿no? Ahí está, ahorcado. Y ahora, mira lo que vamos a hacer. Ve. ¡Perfección! ¡Perfección pura! Ahora, para esto, lo que vamos a hacer es poner maderitas aquí, así. Y aquí. Pero pues necesitamos esas maderas, ¿no? Ahora sí, momento de recolección. Esta nos sirve. Esta nos sirve. Esta. Mira, aquí hay más. Verga, güey. Siento que de ahí va a salir Satán. A ver, ramitas. Estas nos sirven. Esta sirve.
Así la telaraña, así, así mi jeta. Ok, maderita, maderita. Mira, esto sirve. Y entonces comencé a construir mi refugio. Yeah. Para eso tuve que cortar. Cortar. Acomodar muchas, pero muchas, de verdad muchas maderas. Mira, este, el troncote, el buen tronco. Este se parece al que hice en la mañana. Y cada segundo que pasaba, mi creatividad crecía más y más. Le podemos poner como piedritas alrededor, ¿no? Así. Y hasta perdí un poco la cordura. Madera, madera, yo tengo que encontrar. Madera, madera, yo tengo que buscar para... Al final estuve horas poniendo las maderas y cuando digo horas, son horas. Pero bueno, lo importante es que... Ya quedaron todas las maderas. Ahora, para que el refugio esté como calientito, ¿sabes? O sea, las maderas no sirven. Mira, si te fijas, todavía entra, pues, la luz del sol por ahí, ¿viste? Entonces, necesitamos cubrirlo. ¿Cubrirlo de qué? De yesca. Todas estas como hojitas que ves en los árboles, eso cuando se secan y se caen... Aquí está. Todo esto cafecito. Esto es yesca. Y lo que vamos a hacer es... poner la yesca... aquí. Solo que en cantidades estratosféricas. Miren, de este lado, pues están todas las ramitas así perfectamente ordenadas, ¿viste? Y puse también unas como de lado, porque siento que eso le da como más... más base, ¿no? Se siente más concreto. Este lado fue mi preferido, la verdad. Venga, del otro lado. Bueno, aquí no quedó tan mal tampoco. Está lindo. Solo que, no sé, creo que como que tiene huecos, ¿no? Solo que ya me cansé de conseguir madera. Lindo, ¿eh? Ahora sí, pongamos la yesca. Así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y por aquí. Y por acá. Y por acullá. Y más yesca. Y más. Y más. Y más, y más, y más, y más, y más. Ya está. Bienvenidos a mi nuevo refugio. Vengan, les voy a hacer un house tour. Miren, entren. Esta es mi cama, aquí voy a dormir esta misma noche. Ahora, esta es mi sala, aquí voy a comer. Ahora, ¿esta? Este es mi cuarto. Aquí, pues, voy a estar. Acogedora, ¿no? Está chiquita. Y como que medio te picas, así como con las ramas. Pero, mira, no necesito más. Mira, esto en Ciudad de México te van a cobrar 50 mil pesos la renta el día con roomies. Esto es como el área de la cocina, ¿viste? Aquí tengo, pues, mi principal artefacto con el cual yo cocino y con el cual yo hago nuevas creaciones. Y les voy a enseñar lo más grande de toda la casa. Lo más grande es el baño. Todo esto es mi baño. Oye, que si de repente quiero hacer en este que árbol, si de repente me voy para allá. ¿Qué si de repente aquí quiero cavar un hoyo y hacer popis? En algún momento tendré que hacer popis. Voy a estar aquí 7 días. ¿Qué te puedo decir? Esta es la vida de millonario. La que yo nací para hacer. Este es mi nuevo refugio. Y le apodé la flanera. ¿Por qué? Porque somos la flanmilia. Flanmilia, flanmilia. Somos una familia de flanes. Y pasamos muchas aventuras juntos. Suscríbete y forma parte de la flanmilia. Nuevo logro, armar tu refugio. Nueva misión, comer. A ver, ¿dónde puedo ir a comer? A ver si hay restaurantes aquí, ¿no? Oh. ¡Desbloqueamos la cascada! Ok, me dio un poco de cringe a mí mismo ese baile. Bueno, entonces, vamos a la cascada, vamos por agua. Pero necesito algo con que transportar el agua. Y el tema es que no tengo hierro. No hay una mina por aquí cerca, o sea, ve, literal, voltea a ver a tu alrededor, no hay minas. Ok, lo que se me ocurre, en lugar de craftear, por ejemplo, con el hierro, necesitamos una cubeta. Yo digo que lo que necesito y lo que me serviría un poco más sería una botella de agua. Craftear una botella y entonces ir a rellenarla a la cascada. Esta es la receta de la botella. Necesito 3 cristales. Y lo bueno de ir a acampar es que siempre te encuentras cristales por aquí. Así que vamos a buscarlos. Miren, aquí. Vidrio. Es de alguna botella que alguien rompió. Y aquí está el vidrio. Vamos a ver. Seguro debe de haber. Ah, mira. Te digo, confía en mí. Yo soy Gonzo Caventurero. Ahí está. 3 cristales. ¿Sí? No puedo evitar que cada vez que agarro una de no estas... No puedo evitar pensar en mi mamá. Ella diciéndome así como de... No lo agarres, te vas a cortar. No lo agarres con la mano. Mira, jefa. Soy un hombre. Soy independiente. Vivo en el bosque. No necesito... Ponemos un cristal. No, es aquí, ¿verdad? Aquí, otro aquí y otro aquí. Digo... ¡Cling, cling, 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 cling! ¡Botella de cristal! Con esto ya podemos ir a la cascada, rellenarla y pues... Espero que la cascada esté limpia, ¿sabes? Yo creo que sí, ¿no? Normalmente el agua de río es agua limpia. Así que tomé mi mapa y me puse en marcha buscando la cascada. Pero no sé utilizar un mapa. Pero mira, me encontré un árbol muy grande. Así que lo abracé. Miren cuánto amor. Ay, qué bonito. ¡Sigamos buscando la cascada! Seguí mis instintos de supervivencia que son súper desarrollados. Y supe que si había un río, habría una cascada cerca. Así que seguí caminando y seguí caminando y caminé más. Y un poco más hasta que... ¡Mira! Ahí dice cascada. Eso quiere decir que vamos por buen camino. ¡Es para allá! A ver, la cascada tampoco está tan lejos, ¿no? Creo recordar que está un poco cerca. Creo que es... ¡Ay!
es un aldeano. A ver, oye, ¿será el mismo aldeano de la vez pasada? Hola. ¿Hola? Hola, ¿cómo está, don? Qué bueno. ¿Y qué tal? ¡Oh, se puede tradear! Uy, el mechero me sirve, ¿eh? El mechero me sirve mucho. Porque no puedo sacar hierro. Uf. Oye, jefe, ¿y el mechero es lo más bajo? ¿Cuál es el precio de los locales? A ver, a ver, tal vez es el mismo aldeano de la vez pasada. Pero, pues, vaya, no tengo esmeraldas. Entonces, tengo una idea. Oye, jefe, ¿ya vio mi botellita de agua? ¿No le gustaría intercambiar esto por ese mechero tan bonito que tiene? ¿O qué le parece? Botella de agua, mapa, mechero. ¿No? Ok, ya sé. ¿Qué le parece si... yo supongo todo esto es suyo, ¿no? Después de tomar prestado el mechero de ese buen hombre, logré encontrar la magnífica... ¡Cascada! Le apodé la cascada de Steve, porque mi tío se llamaba Steve. Por aquí hay que cruzar con mucho cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí hay que subir esta roca. Intrépido, me dicen. ¡Cascada! Y ahora por aquí hay que tener cuidado de no morir. Y lo que queremos es agua lo más potable que se pueda encontrar. Porque por el momento no voy a poder hervir mi agua, ¿sabes? Y yo pienso que lo más potable es la cascada, ¿no? Y así cumplimos con la misión, que es comer. Mira, aquí está perfecto, bolilla. Ahora tengo que esperar unos 45 mil millones de años para que esto se llene. Mientras me empapo. Mejor la lleno aquí, ¿verdad? Está helada el agua. Está casi tan fría como el corazón de tu ex que te dejó. Oye, ve, el agua está clarita. Muy bien. ¡Nos vamos! Espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Minerales! Esto es como una especie de mina. Aquí podemos minar. Mira, este es carbón. Ah, mira, ahí hay otro, ahí hay otro. Carbón. A ver, ahí hay más. Carbón también. Igual y es puro carbón. Sí, ahí hay otro carbón. A ver, ¿y lo puedo quitar así? No se puede, no tengo pico. Bueno, regresaremos aquí cuando tenga pico y podamos minar. Espérate, espérate, espérate. Esto es carbón, ¿no? Es carbón vegetal. ¡Golazo! ¡Tenemos un carboncito! ¡Cuidado conmigo, eh! ¡Vengo con todo! Necesito comida, pero no mataré a una gallina. Jamás haría algo así. Mejor salvemos a las gallinas. ¿De verdad creen que podría...? Oh, no, no puede ser. Ya pasó. Ok, no sé qué pasó. Mejor vayamos al refugio. Entonces, para hacer la fogata necesitamos uno de madera aquí, otro de madera acá, otro de madera aquí y en el centro un carbón. ¡Fogata! ¡Ay! ¡Mi mesa de crafteo se quema! Ya cambié la fogata de lugar. Ahora es momento del pollo. La idea es poner aquí mi pollo, como en estas cuatro maderitas, con mucho cuidado. Pero ni puta idea dónde ponerlo. Pero como no soy un chef, mi pollo se empezó a quemar. ¡Ay, no, mi pollo! ¡Ay, no, mi pollo! Ven aquí, pollito, pollito. ¡No! ¡No! Creo que está quedando bien el pollo. Pues ahí está, más o menos. Me alcancé a quitar un poquito la tierrita que tenía. Y ya está frío porque le puse agua. Está bueno. Está bueno. Oye, mucho mejor de lo que pensé. ¡Comida! ¡Oh! ¡Nuevo logro! Comer. Bien hecho, mis planes. High five. Nueva misión. ¿Conseguir diamante? ¿Tan rápido que conseguir diamante? Bueno, ahora sí podemos armar el pico. Si no me equivoco, para el pico son una, dos de madera y una, dos, tres de piedra. ¡Sí! ¡Un pico de piedra! Si ya tenemos el pico y tenemos que minar diamante, necesitamos encontrar una cueva o una mina o algo así, ¿no? ¡Desbloqueamos las cuevas! ¡Ya tenemos que hacer mañana! Después de ver la nueva ubicación que habíamos desbloqueado en el mapa, decidí mejor ir a dormir. No quería que un zombie me comiera por ansioso. El plan del día 2 será ir a explorar la mina, esperando que encontremos algo que sea de valor o que nos ayude en la aventura. Gallinita, gallinita, ¿dónde puedes estar? Yo solo quiero ser tu amigo y tal vez comerte y ya. ¡La ven! Ya estamos aquí en la cascada. Aquí está el carbón que ya puedo minar. Pero primero quiero ir por agua. Y así de regreso ya agarro el carbón, ¿sabes? Me gusta organizarme de esa forma en mi cabeza. Para allá. Yo digo que nos llevemos todo el carbón que veamos. Mejor que sobre a que falte. Aquí hay uno, mira. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo.
¡Me lo llevo! Aquí hay uno. ¡Me lo llevo! Y creo que ahora sí no hay más. ¡De vuelta al refugio! Entonces, un palo. ¡Plop! Y un carbón. ¡Plop! ¡Sí! ¡El poder del fuego! Bueno, aún no está prendida. Permíteme hacer los honores. ¿Dónde está mi bicho mechero? ¡Oh, mis güey! ¿No traje mi mechero? Ahora sí, el poder del fuego. La necesitamos para la mina. Aquí no la voy a prender. Mis flanes, comienza el viaje hacia las minas. No, perdón, no es para allá. Es para allá. ¡Hacia las minas! Ah, no, perdón. No, sí, es para allá. Sí, es para allá. Perdón, pensé que era para el otro lado. Para allá. Espera, mi pico. Uy, cuidado, ¿eh? Imagínate llegar a las minas sin pico. Ahora sí, hacia las minas. Bueno, técnica. ¿Por qué no me acompañan? No, que vaya a las minas yo solo, ¿no? Después de caminar durante casi una hora y perderme otras 5 veces, logré llegar al destino. ¿Llegamos? ¿Llegamos? ¡Llegamos! ¡No mames! Güey, está cabrón. Está gigante. No se ve nada, ¿sí? ¡Hello! No, ni hay eco ni nada. ¡Guau, qué fuerte! Vamos a hacer una cosa. Como aquí ya no hay mucha luz, vamos a prender la luz de la cámara. A ver, Didito, ¿puedes prenderla? Y voy a prender mi antorcha. Tengo miedo. Ahí está prendida. Ya que tenemos esto listo, les explico. Yo no voy a picar la cueva con un pico real porque igual y causa un derrumbe y nos morimos todos. Y no queremos eso, ¿verdad? Por lo tanto, voy a picar los minerales con los picos de Minecraft. ¿Cómo? Cada mineral tendrá una cinta que está pegada a la pared. La cinta gris tiene los materiales que puedo minar con un pico de piedra, o sea, carbón y hierro. Ay, esto es carbón y tiene una cinta plateada. Lo puedo picar con mi pico de piedra. Todos sabemos que la piedra puede picar carbón. Yo lo pico y tengo mi primer carbón, el cual tengo que guardar en mis bolsas al lado de mi pollito. Y de mi polla. La cinta rosa tiene los materiales que puedo minar con un pico de hierro, o sea, cobre y redstone. Ah, mira. Cinta rosa. Eso es cobre. No lo puedo picar con mi pico de piedra. Entonces, lo que necesito es hierro para craftearme un pico de hierro. Ah, mira. Carboncito. Dos de carbón. Y la cinta verde tiene los materiales que son un poquito más raros, como lapislázuli, oro y diamante. Todas estas cintas fueron puestas por mi equipo. Ellos lo pusieron. Yo realmente no sé dónde hay material. Solo sé que ahí hay un carbón. Y ahora quiero que vean hacia allá. ¿Ven algo? ¿Se ve algo? ¿Se ve algo? ¿No? Bueno, haz cuenta que para allá es pues la profundidad de las cuevas. Esto que en lo que hemos estado apenas ha sido lo primerito. Entonces, pues, la idea de todo esto es, entre más profundo, pues más raros los minerales. ¿Qué pedo con estas cuevas? Está cabrón. No, pero aquí no hay nada, ¿sí? Espérate, A ver. ¿Se ve esto? ¿Se ve en la cámara? Son pinturas rupestres. De nuestros antepasados. Claramente. Esta es una espada de diamante. Esto no sé qué sea, pero esto es un símbolo de más. Y esto es como un ladrillo, ¿no? Pues sí, se ve como un ladrillo. Interesante, ¿no? Que nuestros antepasados también pensaban en Minecraft. A ver, pues vamos por acá. Carboncito. Ah, carbón. Madres, es que esto es gigante. O sea, no veo el fondo. Ahorita podría haber un derrumbe. Y morimos todos. Espérate, ¿qué es esto? Ah, cinta verde. Oh, espera. Esto es redstone, ¿no? Digo, que redstone así como de que necesitar, pues no. Aquí no veo nada. O sea, aquí, mira. Ahí, popó. De animal. Perfectamente podría haber un animal aquí. Y nos podría estar observando desde las oscuridades. Y nosotros ni encuentra aquí. Así de... Pico. No mames. ¿Es hierro? ¿Este es hierro? ¿Es hierro? No mames. No mames. Y son dos. No mames. ¡Hierro! ¡Güey! Necesito tres, ¿no? Mínimo para hacerme mi pico. Oye, pero sí, imagínate agarrar más y llevar a hacer una armadura, hacer, yo qué sé, una cubeta. Necesitamos una cubeta. Siento que por aquí puedo tener suerte otra. Ah, no, espera, ya estuve aquí. O sea, güey, podría haber un murciélago o un oso. Es que esto no tiene fin. Pero espérate, ¿qué es esto? ¡Hierro! Uy, me siento como en Navidad, güey. ¿Sabes cómo me siento? ¿Como en Pascua? Así de que tus abuelos te esconden los huevitos de chocolate en la casa. Más hierro. Tres. O sea, ya. Al menos para un pico, ya. ¿Esto qué es? ¡Hierro! Oh, ¡gracias, Dios! Nada más uno, ¿no? Sí. ¡No! ¡Hierro! Cinco. Por el culo te la hinco. A ver, estoy pensando. Nos hemos encontrado redstone y cobre. Estoy pensando en si valdría la pena regresar a hacer un pico de hierro
ahora que tengo, y poder regresar aquí a la mina y aprovechar para picar bien. Es que imagínate que me encuentro diamante. Yo digo que sigamos tantito minando, y si encontramos algo que valga la pena para que tengamos que regresar por nuestro pico de hierro, lo hacemos. Pero por lo pronto, pues con el de piedra estamos bien. Güey, está totalmente oscuro. O sea, solamente porque alumbras con la lámpara veo algo, pero... A ver, o sea, apágala. Qué miedo, güey. ¿Quieres escuchar una historia de terror? Tengo que fijarme mucho. Es que, güey, siento que me va a salir una araña o algo así, así de que meto el dedo y sale la araña así. ¿Qué, güey? ¿Por qué hacen eso? Ay, güey, se me enchinó la piel, ¿eh? Escuché un zombie. Como por allá. O sea, por donde estábamos. Güey, qué perro miedo, güey. Qué perro miedo. Y yo, es que además... ¡Ni siquiera tengo espada! ¿Qué hago? ¿Lucho con el poder de la amistad? ¿Esto es lápiz lazuli o es diamante? Diamante. ¿Es neta es diamante? ¡No mames! ¡No mames! ¿Hay más? ¡No mames! ¡No mames! A ver. Vamos a regresar al campamento. Me voy a hacer un pico de hierro. Voy a regresar a picar ese diamante. Porque... Sí, no mames, güey. O sea, diamante... O sea, güey, hacerte una armadura de diamante, una espada, un pico de diamante, no mames. Además, completaríamos la misión. La misión es encontrar diamante. Entonces, pues vamos. Bueno, pero es que aquí estaba... Escuché el puto zombie de mierda, güey. Ahorita regreso, mis planes. Voy rápido. Quédense aquí. Que no los coma el oso. Hay un oso. Por cierto. Cuidado con el oso. ¿Sabes qué? Voy a dejar aquí la antorcha. Ahora sí, me voy. Adiós. Me fui. Y no me importa. Como es un camino muy largo, hagamos una elipsis. Ahí está el campamento. La flanera. Estos videos me van a... Ok, iba a hacer un horno para fundir el hierro. Entonces tengo que primero craftear el horno. Lo tengo. Listo, 8 piedras. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Horno! ¡Horno! Oye, el campamento de la flanera empieza a tomar forma, ¿eh? Mesa de crafteo. Hornito aquí. Y... Voy a poner... Carbón. Es de carbón, creo que con eso. Bueno, 4, mira. Ahí está. Meto los hierros. Y... Prendo el horno. Ah, no, no es cierto, ya está prendido. Ahora solo toca esperar. Esperar, mira, se escucha como... El horno trabaja. Mientras el horno trabaja, les quiero decir que se tienen que suscribir a este canal. Formen parte de la Flanmilia. Somos una familia de flanes. Suscríbanse si quieren ver la parte 3, el día 3 de Minecraft en la vida real. Hoy estamos en el día 2. Porque esta serie constará de 7 días. Estaré aquí una semana sobreviviendo en este bosque a la Minecraft. También denle like de paso y... ¡Oh! Ya sonó. Ok, ya. Nuestro hierro ya está cocinado. ¡Uy, oh, qué caliente está! Ahora vamos a hacer el pico. El pico son 2 palos. Y 3 hierros, ¿no? Entonces es un palo, otro palo, hierro, hierro, hierro. Diamante, aquí vamos. Al fin voy a poder vencer esta puta misión. Ay, güey. Está cansado, ¿eh? Pero bueno, tenemos que correr porque si no, no nos va a dar tiempo de ir y regresar. Radiador Springs, aquí voy. Elipsis. Hemos vuelto. Aquí está mi antorcha que no la apagué. Niños, no sigan mi ejemplo. Entonces, por ejemplo, mira, ¿ya? Este es cobre y tiene una etiqueta rosa. Eso quiere decir que lo podemos romper con el pico de hierro. ¡Cobre! El material que nadie nunca usa. No sé, ¿para qué sirve cobre? Para hacer un pararrayos. ¿Un pararrayos y un telescopio? No, qué bueno. Qué bueno que pusimos cobre. Porque, vaya, necesito hacer un pararrayos y necesito hacer un telescopio. Es lo que necesitamos hacerlo. ¿Sabes qué? Ese es el objetivo principal de esta serie, hacer un pararrayos. Venga, que por aquí estaba lo bueno. Sería feliz. Más cobre. Es que además el cobre como que... Parece que es un material así como lujoso, ¿no? O sea, que dices, no mames, güey. O sea, encontré cobre. Este material me va a servir para toda la vida y no. Más cobre. ¡Verga, más cobre, güey! O sea, aquí hay uno. Y aquí hay otro. Pues ahora sí que me estoy acabando todos los materiales, ¿eh? Con su permiso. A ver, todavía no vamos a donde está el diamante. Porque quiero repasar por donde ya estuvimos. A ver si no escondieron por aquí otro diamante. Veo algo brilloso por ahí. Ahorita vamos allá. Esto es redstone. O sea, ¿la redstone para qué sirve? Sirve para... O sea, para hacer mecanismos. ¿Pero sirve para algo más? Ahí está el diamante. ¿Qué? Ay, no sé, siento que aquí hay otro, pero bueno. ¡Ah, mi diamante! No mames, güey. Qué bonito está. Mi tesoro más preciado. Nuevo logro. Consigue diamante. Y nueva misión. Explora la presa. ¿Qué?
¿Qué precio? Bueno, a ver, tenemos el diamante aquí. Se me caen mis pantalones. Eso, nah. A ver, ¿se ve? ¿Se ve en la cámara? No mames. No mames, güey. ¿Eso es lava? ¿Es lava? No es cierto, güey, es lava. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo pusieron lava? No, no mames, hay un cofre ahí. A la verga, güey. No mames. ¿Qué pedo? Este es el mejor día de mi vida, güey. Estos son los mejores videos que he hecho en mi vida. O sea, esta es lava. No puedo pisar la lava, ¿no? Pero mira, del otro lado. Ahí está el cofre. Quiero ir al cofre. Pero del otro lado parece que hay como un. Pues un pasillo, otra entrada. Entonces. Güey, es que está cabrón. Estoy flipando. No mames, güey. Es que esto es interminable, güey. Es que esto sigue por acá. Espérate. ¿Esto qué es? Esto es oro, ¿no? Esto es oro. A ver. Son pepitas de oro. No mames. Güey. No mames, o sea, imagínate una armadura de oro. O sea, yo todo el material que agarro digo, imagínate una armadura. Pero no, pero en serio, imagínate una armadura de oro. Ese güey me vería un dios. Huelo el otro diamante, ¿eh? Si hay lava, es que hay diamante. Ahí está el cofre, mira. Por aquí viene. Y ahí está el cofre. Pero está muy chiquito el. O sea, puedo pasar por aquí. Pero me da culito, la neta. Supongo que ustedes lo hicieron para que pase por aquí, ¿no? ¡Uy, qué asco, güey! ¿Qué es eso? Ahí hay otro. ¡Ay, qué puto asco, güey! No, puedo pasar por acá, ¿no? ¡Ay! Hay muchos grillos aquí. ¡Ay, cabrón! ¡Me espanté, güey! Pensé que era diamante, no mames. Bueno, nuestro primer lapislázuli, ¿eh? Sí parece diamante. No, pero el diamante está más bonito, la verdad. O sea, técnicamente puedo pasar, ¿no? O sea, la idea es no tocar la lava. Ahora sí, literal, el sol es lava, ¿no? Ok. Es que... Ok. Nuestro primer cofre de Minecraft. ¡No mames, güey! ¡Está muy... ¡Güey! ¡Está increíble! ¡Está increíble! ¡Ve! ¿Qué mierda es esto, güey? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No mames! ¡Sí! ¡Sí, güey! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡No mames! ¡Ay, gracias! No hay nada aquí, ¿verdad? ¡Ay, güey! Pero ya puedo guardar mis cosas. ¡No mames! Pero espérate, hay más cosas aquí. ¡Oye, a huevo, güey! Mira. Ya no hay nada más, ¿verdad? ¡Güey! No mames. Le valió la pena totalmente por mi mochila. Esta es obsidiana, ¿no? ¿Verdad? ¿Esta es obsidiana? ¿Puedo tocar una? ¿Puedo agarrarla? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 obsidianas. Ya tengo un diamante, entonces puedo hacer... Es que podría... Bueno, no, es que ya es muy tarde. Podría encontrar dos diamantes más. Regresamos al campamento así rapidísimo. Me hago mi pico de diamante y regreso. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Güey, ¿qué pedo con que estamos grabando en una cueva? O sea, ¿qué pedo con que estamos grabando en una mina así real? No, pues no hay nada. Espérate, aquí hay una cinta. ¡No! ¡No es cierto! ¡Esto es diamante, ¿no? ¿Es diamante? ¡Esto es diamante! ¡No mames! Viene, bueno, ahí hay también redstone, pero ¿a quién le importa? No, segundo diamante, no puede ser. Güey, es que sí, o sea, imagínate, o sea, sacamos tres diamantes. O sea, vengo por la obsidiana y mañana, o sea, en el episodio 3 de la serie, abrimos el portal del Nether. Eso, güey, o sea, estaría. Seguí minando y conseguí muchos materiales más. Lapislázuli, hierro, carbón, pero por más que buscaba... El diamante no está apareciendo, amigos. Lamento ser el portador de malas noticias. No está apareciendo y lo que está pasando es que ya va a oscurecer como en una hora. Que es justo el tiempo que nos da de regreso. Entonces, ¿podemos? No, es que el tema es que si nos anochece, pues yo ni siquiera tengo una espada. O sea, no puedo pelear contra zombies ahorita. Espérate. Este es hierro. Gracias, Deus. Gracias. Hay dos. Entonces, les cuento. O sea, tenemos que regresar. Si me aparecen mobs en la noche, pues no voy a poder luchar. Güey, pero ¿sabes qué? Tengo curiosidad. Hace rato. ¿Ves que salió la nueva misión? Que es explorar la presa. Quiero ver el mapa. ¡No mames! Planes. Tenemos nuevo lugar a donde bueno, ir. Bueno, de aquí está lejísimo. Está literalmente al otro lado del mapa. ¡Continuamos! ¡Ay! Acabo de caer en cuenta. ¿Qué? ¿Por dónde era? Por aquí, ¿verdad? Esto me va a servir. ¡Me lo llevo! Ok. Ya estamos. No mames, vámonos ya. Verga, creo que hay un esqueleto, ¿eh? Creo que hay un esqueleto allá. Vámonos. ¿Dónde era? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¡A la verga! ¡Verga, güey! ¡Corre, cabrón! ¡Ah, la verga! ¿Dónde era? Pues mira, se está poniendo el sol. ¡Al fin hay sol! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Diego! ¡Ay, güey! Realmente, yo digo que se pone en media hora, ¿eh? Así que vamos a tener que... ¡Apresurar el paso! ¡A buen paso! Buen libre soy. No sé, estoy cansado. Vámonos ya. Hay que llegar a casita. ¡Casa! ¡Ahí vamos! Al final logré llegar al refugio antes de que anocheciera, pero se nos olvidó grabarlo. Pero en realidad no se perdieron de mucho, ¿eh? Solo llegué a dormir y ya. Mejor les cuento que... Hoy es el día 3. Hoy voy a ir a una presa que desbloqueé en mi mapa. Mira, aquí estamos nosotros. Y aquí está la presa. Voy a aprovechar para, ¿sabes qué? Pescar. Estoy harto de comer
pollo. La polla puede no cansarme, pero el pollo me cansa. Esta es la receta de la caña de pescar. Lo que necesito son 3 palos y 2 hilos. Todos esos ingredientes ya los tengo. Nada más, déjenme ver dónde están. Hilo. Un hilo, 2 hilos, palo, 2 palos y 3 palos. ¿Quién diría que con 2 hilos y 3 palos podrías crear algo tan sofisticado? Muy bien, entonces, caña, cámaras de llanta. Voy a craftear una cubeta. Cubeta para agarrar todavía más agua allá en la presa. Emprendí mi aventura y para llegar a mi destino tuve que caminar y seguir caminando y caminar un poco más y caminar otro rato hasta que por fin... ¡Sí! ¡Sí! ¡La presa! ¡La presa! ¡La presa! Saco mi caña de pescar. Me acomodo bien el hilo. Ustedes me ven muy tranquilo, pero me tardé como 3 minutos en acomodar ese maldito hilo. En algún momento tendrá que pescar algo. No es cierto, como soy youtuber, todo lo tengo que hacer contenido, incluso las cosas que son aburridas, así que me traje esta ruleta. Te preguntarás, Gonzok, ¿para qué la ruleta? Déjame te digo, mi estimado amigo. Como puedes ver en la ruleta, hay distintos dibujos. Hay un dibujo de un pez. Hay un dibujo de un hueso, hay un dibujo de nada y hay un dibujo de un ítem encantado. Lo que vamos a hacer será lo siguiente: yo estaré aquí 10 minutos pescando, vamos a poner en el reloj 10 minutos. Transcurridos dichos 10 minutos, voy a poder girar la ruleta una vez. Si la ruleta cae en dicho ítem, a mí me regalarán dicho ítem. Por ejemplo, ya transcurrieron 10 minutos, vamos a ver qué es lo que me depara el destino. Dame un atún, tengo hambre. ¡Uy, uy, uy! ¡Atún! ¡Atún! Seguramente te preguntas cuántas probabilidades tengo para que me salgan las cosas. Pues ahí te va. La ruleta tiene 16 espacios. De esos 16, 4 son de huesos, 8 de atún, 2 de absolutamente nada, 1 de un ítem encantado misterioso y 1 de un libro encantado. Ahora solo tenemos que esperar 10 minutos más. ¿Por qué quise hacer estos videos? Tú sabes que mi amor siempre estará contigo y vuela ya, porfa. ¿Ya pasaron 10 minutos? ¡Nuevo giro de la ruleta! Oye, me traje la ruleta hasta acá, hasta en medio del bosque. Eso merece un like. Vamos a ver qué me dio. ¡Hueso! ¡Lo tomo! Me va a servir para polvo de hueso y para domesticar a un lobo. ¡Lobo como ese! ¡Hueso! Y volvemos a pescar. A esperar mientras reflexiono de la vida. Ya pasaron 10 minutos. ¡Suparaca, caracataraba! No me voy a ir de aquí hasta conseguir el ítem encantado. No sé qué ítem sea, pero no me voy de aquí hasta conseguirlo. Atún. Me sirve, la neta. Es de las cosas que más me sirve. Atún Dolores. Y lo guardamos. Y ahora esperamos. Sabes, mi padre me solía llevar de pesca cuando apenas yo tenía 11 años. Ya que era para convertirme en hombre. Mi padre está en la cárcel. Un buen día mi padre me dijo, hijo, qué alegría verte. Yo le dije, padre, no puedo decir lo mismo. Y un bofetón me soltó. Yo le dije, padre, ¿quieres ir a pescar? Y me dijo, no, es muy aburrido. Y vaya que tenía razón. Ya pasaron 10 minutos. Vamos a ver. Venga. Espérate, espérate. Uy, ¿por qué siempre está tan cerca? Hueso. 2 huesitos. Lo guardo. Yo no me voy de aquí hasta que salga ese ítem encantado, chao. Si tengo que hacer todo el stream aquí, tengo que hacer todo el stream aquí. Mientras, le seguiré contando de mi padre. Mi padre era un tipo muy viciado. Tenía el vicio del juego, el vicio del tabaco, el vicio de ser un gran padre. Un buen día, mi padre me dijo, hijo, ¿quieres ir a pescar conmigo? Yo le dije, padre, solamente si llevamos una buena ruleta. ¡Ya pasaron 10 minutos! ¡Es momento del duelo! Dámelo. ¡Uy, uy, ay! ¡Es que por qué siempre está tan cerca! ¡Atún! Esperar mientras reflexiono de la vida. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ruleta, ruleta, ruleta! ¡Ruleta, ruleta! ¡Ruleta, ruleta, 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 ruleta! ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! Sí, es mío, es mío. Es... Esperar mientras reflexiono de la vida. ¡Eh!
ruleta, 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 ruleta. Otra vez nada. 20 minutos desperdiciados. Esperar mientras reflexiono de la vida. Ruleta time, ruleta time, ruleta, ruleta time, ruleta time, ruleta time, rule, 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 buku she avec moi ce soir. Rule, buku. No, 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 no me estás diciendo eso. No, no, no acabo de perder 30 minutos de mi vida. Ah, ah. Espera. Eso no es un. ¿Eso no es un cofre? ¿Hay un cofre en medio de la presa? ¿Cómo planean que vaya hacia allá? ¡Claro! Tengo que armar una balsa. Para eso eran las llantas. ¿Se acuerdan que había unas cámaras de llantas en la mina? Para eso eran. Para armar yo mi propia balsa. Y cruzar la presa. Pero antes, una última. Si me lo da, este es el mejor video del mundo. ¡Oh! ¡Quítame encantado! ¡Soy Dios! ¡Quítame encantado, por favor! ¡Oh! ¡No mames! ¡Es un narco! No, bueno, cuidado aquí, cuidado allá. Veo un aldeano por aquí, un aldeano por ahí. Una vaca por aquí, no. Las vacas no. Ok, entonces, para ir allá necesitaría como una especie como de balsa, ¿no? Porque está en medio de toda la presa. No quiero regresar a mi campamento a hacer una balsa. Entonces vamos a armar una balsa al modo supervivencia. ¿Cómo es esto? Te preguntarás. Muy sencillo. ¿Se acuerdan de las llantas? Les dije que les encontraríamos un uso. Y también me traje 3 palos de estos. Un buen mecaílo. Y mucha. Pero mucha. Paciencia. Porque hay que inflar cada una de estas bellezas. Será con mi boca. Se va viendo algo, ¿no? Se va viendo algo. Después de inflar las llantas por 2 aburridas horas, al fin empecé a armar la balsa. Para eso tuve que aplicar todos mis conocimientos sobre supervivencia y de nudos. Apliqué la cadena del mono, el puño del mono y el mono. Y después de trabajar muy duro durante mucho tiempo, logré amarrar solamente el primer palo. Ahora hay que hacer eso 4 veces. Ahora, el problema es que, como pueden ver, el sol ya se puso a través de las montañas. Todavía tenemos como 2 horas para el... O sea, de luz todavía. Entonces todavía no van a salir zombies, todavía no van a salir nada. El problema es que tengo que irme ya, ¿no? O sea, en esto me voy a tardar como 1 hora. Y si hago esto 1 hora y la otra hora de ida a la casa, ya vamos a morir. Así que tendré que entrar sin balsa. Ahí está el cofre. Creo que esta es la parte menos honda por la que puedo pasar. No saben el frío que está haciendo. O sea, se va tantito el sol y el frío llega durísimo. Los veo del otro lado. Es lodo. Oh, lo virgo. Oh, güey. No mames, me voy a empapar. Venga, venga. El frío es mental. La clave está en seguirse moviendo. Shit. Fuck. Estoy cerca, estoy cerca. Wow. Wow. Wow, ya me llegó a los huevos. Ya estoy a medio camino. Ya estoy a medio camino. Ya lo puedo sentir. Espera, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Qué? Es el aldeano. Es el aldeano. Tengo que apresurarme. Tengo que apresurarme. Estoy llegando. Bien. Bien. Lo estoy logrando. No mames. Tiene que haber algo bueno aquí. ¡Una espada! Por si ahorita me sale un ahogado o algo así. ¡Mira! ¡Papas! ¡Patatas para mi sembradío! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Tesoro? Nuevo logro. Explora la presa. Resulta que esa era una pista para encontrar un tesoro. Pero la verdad no tenía idea de qué me querían decir. Después de esa aventura en la presa, caminé de regreso hasta que llegamos a... ¡La planera! Estoy muy cansado como para bailar. Traje muchas cosas. Traje cositas. Cositas. Que poca gente sabe. Traje la cubeta con agua. Creo que es buen momento de upgradear tantito la planera. Vamos a hacer un huerto. Esta área... Aquí, atrasito justo desde mi refugio, quiero que sea un huerto. Lo que voy a hacer es como un poquito delimitar. Más o menos aquí yo digo que puede ir el agua. Oye, la neta no me está quedando mal, ¿no? Güey, la neta me está gustando un chingo. Oye, ve, velo desde arriba. Güey, te lo juro, en 5 minutos lo hicimos. Bien hecho, familia, high five. Y le ponemos el agua. Y aquí alrededor le ponemos las papas. 1, 2, 3. Ahora, para no tener que estar esperando, ¡hueso! ¡Oh, polvo de hueso! ¡Polvo de hueso! Mira, aquí está. Polvito de hueso, papito. Y para el que me diga que son sabritas trituradas, no, no.
no sabes bien de la vida, ¿ok? Te me callas. A la siembra de las papas les ponemos tantito polvo de hueso. Y dos papas. Dos papas. Ah, bueno, esta sacó la misma, creo que esta no funcionó. ¡Bueno! ¡Tenemos el doble! Estamos en el día 3. Ahorita ceno una. Mañana, día 4 en la mañana. Día 4 en la noche. Día 5 en la mañana. Día 5 en la noche. O las uso solo de cena. Porque así ceno papa. Y la papa no me cae tan pesado. Y no tengo agruras en la noche. Hoy en la noche. Día 4 en la noche. Día 5 en la noche. Día 6 en la noche. Y día 7 en la noche. ¡Esto no pudo haber sido más perfecto! Envolví un par de papas en aluminio que crafteé y no compré en la Walmart. Para que no me pase lo del pollo. ¿Se acuerdan de lo del pollo? ¡Ay, no, mi pollo! ¡Ay, no, mi pollo! Ven aquí, pollito, pollito. ¡No! ¡No! Ahorita es ponerlas ahí. Las papas se tardan mucho en cocinar, así que mejor que pase el tiempo. Ya pasó como una hora, yo creo. Yo creo que eso ya es suficiente tiempo. Ahora nada más deja saco las papas. Oye, cuidado. Pendejo. ¡Uy, papita! Literalmente, papita. ¡Uy! ¡Papita al horno! ¡Sí se me hace agua el hocico! ¡Ay, cabrón! No mames. Quiero llorar. No saben lo que es. Por fin comer algo distinto. Y cuando acabé de comer, me pasó como el dicho ese, el que dicen los abuelos: a buena papa me dio mal de puerco. No soporté el sueño y parecía que había caído en un coma. Estaba muy cansado. Es por eso que cuando desperté me dije que hoy es el día 4. Hoy quiero mejorar mi refugio. He visto muchos videos de construcciones de supervivencia. Gente que hace chimeneas, catapultas, incluso parques acuáticos. Y yo solo pienso: ¡meh! Yo podría hacer eso. Así que hoy voy a hacer todas estas mejoras a mi refugio. Comencemos por una cerca. La cerca me va a servir para delimitar mi área. No queremos que ningún zombie, ni ningún creeper, ni nada llegue aquí a molestar a mi flanera. Entonces, esto tiene que estar bien tenso. Así, le doy la vuelta. Tenso. Aquí vamos a rodear el huerto para que nadie venga a comerse mis patatas. La neta, mi huerto me quedó súper chido. Y aquí alrededor le ponemos las papas. Una, dos, tres. La neta, estoy muy orgulloso. Vamos por aquí atrás. Esta puede ir por acá. Aquí no sé. Esta área puede ser el baño. La neta, esto va a quedar súper lindo. O sea, le va a meter decoración chida. Van a ver. O sea, apenas estamos empezando por la cerca y la neta cambia. O sea, sí cambia. Desde aquí. Vuelta. Y ahí está. Aquí termina. ¿Era así? No, siento que lo hice mal. Ahí está. Miren. A ver, háganse para allá. Ya se siente distinto. Ya, el área como delimitada. Oye, ¿qué voy a tener aquí? ¿Una casa? ¿Una mansión? Ok, entonces, así como puse este, voy a poner uno más aquí abajito. Aquí está, mira. Tenemos uno que es superior y uno inferior. Además, pues medio limpié tantito. Digo, yo sé que seguimos en la tierra, ¿no? Espero que se note. Mira, apilé como piñas aquí, como para decoración. Y apilé rocas allá. Igual, como para decoración, no sé. Digo, son cosas que hice fuera de cámaras, ¿sabes? Pero ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, mejor les enseño. Miren, mientras estamos aquí construyendo, nos unió esta señorita. Hola, ¿cómo está usted? Estoy pensando en darle un hueso y domesticarla. Que yo creo que por eso vino, ¿eh? Porque tengo el hueso aquí. ¿Tengo un hueso aquí? A ver, señorita. ¿Es para usted? ¿Sí? Lléveselo. Oh, ¿se lo puede comer aquí también? ¿No? ¿No te gustó? Miren, ahí está toda la reja. Bueno, del otro lado ahí está también. Bien bonita. Y ahora lo que quiero es... ponerle aquí abajo... ponerle como rocas. Como que creo que se puede ver muy bien. Y va a aumentar la seguridad del refugio. Ok, mira. Yo creo que reja, check. Incluso me atreví a hacer una reja más premium, porque el plan era solamente esta rejita. Pero las roquitas, güey, le dieron... Ay, como que, no sé, me está gustando mucho hacer eso. Yo creo que, sin duda, hasta ahora, aunque nada más llevemos la reja, hasta ahora yo creo que este es mi día favorito. Como que, no sé, me relaja estar construyendo. Siento que es un capítulo como de chill. No tenemos que ir a hacer esta cosa, que nomás no entiendo qué es lo que se tiene que hacer, pero mira, mientras construyo como que voy pensando en qué podría ser ese como código o enigma o yo qué sé. Igual en una de esas termino y nos vamos para allá, para el tesoro. No sé, no sé. Por lo pronto, miren, aquí esta es la entrada. Pero quiero hacer así como un portón. Bueno, no un portón así de esos de ya estoy aquí, ¿me abres? No, pues no, obviamente no. Un portón acá bonito. Como tipo así, o sea, como este que tiene como... algo así quiero hacer. Vamos a ello. Entonces, el portón necesita justo esto. Troncos largos. Tiene que ser una entrada imperial, ¿sabes? Entonces, este tronco... Uy, uy. ¿Está muy largo? Entonces, mira, este tronco... Uy, no mames, está pesadísimo. Sí, no, mejor otro. Mira, esto es lo que sirve. Un tronco largo, pero no tan pesado. Porque los otros dos que agarré... Llevé el tronco hasta mi refugio. Prometo que yo no he talado estos árboles. Estos árboles están talados. Estamos nosotros acampando en un lugar que es totalmente legal acampar. Esto es como la obra de ellos, ¿no? Pero lo tienen súper controlado. O sea, talan un árbol y plantan otro allá. Los usan para armar. Yo qué sé. No tengo idea para qué los usan. Pero el chiste es que yo no lo hice. Pero me voy a aprovechar de eso. Escogí el tronco que cumplía mejor con nuestras necesidades. Lo llevé hasta el refugio y...
Oye, golazo. Aquí está. Esta es la entrada, mira. Ahorita está medio peligroso porque no hemos amarrado estos. Pero pues la idea es amarrarlos. Que ya mi hilo es un desastre. Pero aquí, mira, los amarramos. Ahí está. Mira, háganse para allá. Háganse para allá. No, bueno. ¿Qué nivel de entrada? Majestuosa. ¿Alguien llama a mi puerta gigante? O sea, literal, esta puerta es más grande que la puerta de mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Está chido, ¿no? La verdad, a mí me gustó muchísimo. Tanto que decidí hacer una entrada premium. Me sobraron estas roquitas. Entonces, las puedo poner acá. Después de terminar con la entrada, me di cuenta de que en mi huerto hacía falta una cosa: agua. Pero no era muy viable ir a la presa cada que se me acabara el agua. Así que decidí crearme un caldero para almacenar agua y así eficientizar mis tiempos de exploración. Brillante, ¿no? Para eso necesitaba poner 5 hierros en la mesa de crafteo y ¡boom! Tenía mi caldero. Y ahora sí tenía lista mi casita. Bueno, todavía faltaba un poco de trabajo por hacer. Necesitaba un cofre para poder guardar todas las cosas que hemos encontrado. Pues para hacer el cofre es 1, 2, 3, 4, 5. Por el culo te la... ¡6! ¡Sí! No sé si se alcanza a ver a cámara porque está muy grande. Pero aquí está. Es nuestro cofre, mis planes. ¡El nuevo cofre de la planera! ¡Perfecto! ¡Perfección! A ver, vamos a ver. Mira, mira, mira qué dice aquí. Ghostnok. No, suscríbete. Suscríbete. Esto merece la pena que te suscribas. Forma parte de la familia. Somos una familia de flanes. Flan, milia, flan, milia. Suscríbete. Estamos pasando buenas aventuras aquí en el mundo de Minecraft. Y apenas va el día 4 de 7 días. Ahora, como ya empiezo a tener también bastante comida, es que ya soy un pro aquí. Quiero tener un lugar donde almacenar mi comida. Entonces se me ocurre que pueda ser como una alacena, pero no cualquier alacena. Miren, confíen en mí. Necesito hacer aquí 4 palos, así. Así. Y estos, anudarlo. Estuve tratando de hacer los nudos durante más de 15 minutos. Le he fallado a Kronk y a sus lecciones scout. Más o menos te debe de quedar algo así. Ya me adelanté con otros nudos aquí a los lados. Y me puse la chamarra porque me dio frío, ¿ok? No me juzguen. Además, ya está anocheciendo. Y ahora lo que quiero es hacerle como un tejido, ¿sabes? Como una telaraña. Porque entonces aquí van a reposar mis alimentos. Pero antes quiero hacer unos arreglos rápidos. Mira, mi zona de cofres, quiero que también como que sea mi zona de planeación. Como así de a dónde ir como en las siguientes aventuras, ¿sabes? Y aquí tengo mi mapa. Bueno, el mapa hasta ahora porque tenemos aún 2 lugares desbloqueables. Lo que quiero hacer es que de alguna forma cuelgue sobre este palo, ¿viste? Mira, le hago un amarre aquí. Sí, sólido. Y ahora yo digo que cuelgue como algo así, ¿no? Como por aquí. Ándale, aquí. Ahí está. De alguna forma, como que hacerle un hoyo por aquí con algún palito. Le puedo hacer el hoyo. Algo aquí así. Ahí está. Le puedo dejar como a esta altura. No, bueno, qué cosa. Mira nomás, qué detalle. No sé si se ve mejor o peor. Pero bueno, aquí está. Zona de cofres con mi respectivo mapita, ¿no? Así aquí puedo ver así de a dónde tengo que ir y entonces qué son las cosas que tengo que llevar para esa misión. ¿Qué nivel de serie? ¿La mejor serie de YouTube? ¿Sí o no? Sí. Y se me ocurre que aquí también pueda poner el código del tesoro para que me dé inspiración. No tengo inspiración. Y también creo que se ve bastante coqueta la antorcha. Aquí. Ya para en la noche, la ilumino. Que la gente sepa que aquí vive el jefe. Volviendo con la alacena. Miren, más o menos así quedó. Le hice un tejido como en verticalmente y otro horizontalmente. ¿Para qué? Te preguntarás. Porque esto se convierte en una red. Entonces, la idea es que yo ponga aquí mis alimentos y mis alimentos quedarán elevados. Si llega algún perro, si llega algún zombie o algo así, pues no van a poder alcanzar dichos alimentos. Ahora el tema va a ser colgar esta cosa. Déjenme, voy por mi meca hilo. Aquí está. Mi hacha. Voy a estar un hilo bastante largo. Puedo colgarle como una piña. Y mira, es pasarla por esa ramita. Alguna de esas ramitas. ¿Crees que lo logré? Estuvo cerca, la neta. Sí estuvo cerca. No sé cómo pasó eso, pero no me sirve. No, espera, sí me podría servir, Si esto se atora de alguna manera. Oye, ¿a la tercera? Muy bien. Solamente tenía que amarrarla a la cena ahí. Entonces, en lugar de que esté aquí en mi cofre, por ejemplo, mis atunes, los pongo aquí. Y elevados, nadie se los lleva. La neta, no. ¿Qué nivel? Estoy demasiado orgulloso de esto. Este fue el más tardado. O sea, gracias a esto ya se hizo de noche. Bueno, casi. Entonces, solo falta un toque. El último. Mis flanes, bienvenidos sean a la flanera.
2.0. El último toque fue ponerle estas dos piñitas. Se las dejé ahí colgando. Se ve trucutru. La neta está muy chida. Al ratito va a llegar Juanito y le vamos a hacer un pequeño house tour. Él no ha visto nada del refugio. Yo creo que le va a gustar. ¿Estás listo, Juanito? Nervioso. ¿Estás nervioso? ¿Estás listo para voltearte y ver el mejor refugio de todo Minecraft? Creo que sí. Todo, date la vuelta en 3, 2, 1. Ah. Güey, la planera. La planera. La mesa de crafteo. La mesa todo, de crafteo. Ahí están los picos. Ahí está mi huerto. ¿Tu huerto? Sí, de las papas, pero ese es mi cubo de agua. A ver si alrededor les pones las papas. Ah, claro, ok. Uh-huh. Ok, tiene sentido. Este es el área de cofre. ¿Va a abrir? Sí, pero hay basura adentro. Y aquí es donde planeo la siguiente jugada. Y hasta ahora hemos descubierto las cuevas, la cascada, el refugio, la presa. Y pues faltan más áreas por descubrir. ¡Está perro, no! Está chido, sí está muy chido. ¿Te puedes sacar un ojo? ¿Puedo entrar a tu...? Sí, adelante. Aquí he dormido las últimas 3 noches. ¿Y vamos a dormir juntos? No, tú vas a dormir en una cabaña, yo dormiré aquí. Ah, muy bien. No caemos los dos. ¿Aquí duermes, güey? ¿Neta? Sí, güey. Wow. Me gustó este detalle, ¿eh? Esta cruz así. Es el portón. Haz cuenta que llego por aquí y les digo, ábrame el portón. Entonces ya. Ah, ya. Me lo abren. Salen ardillas. Ajá, exacto. ¿Sabes qué estaría padre? Que como que Coreano Inmuebles viniera a presentar la casa, ¿sabes? Así como de, bueno, gente, aquí estamos en la casa que está valuada en más de 3,000 millones de trillones de dólares. Wow, la verdad sí es una cantidad muy, muy grande. A mí me encantaría tener esa gran cantidad para poder vivir en esta casa que está ambientada en Minecraft. Miren, aquí tiene su despensa al aire libre y con sus pequeños alimentos para que ningún roedor venga aquí a comerse su despensa. Estos pequeños detalles de los troncos para simular unas vigas están como muy, muy abstractos, muy modernos. A mí personalmente este estilo de casa me gusta mucho. Por acá pasamos al área del living, en donde tienen una pequeña como una especie como de cabaña que sirve también como de refugio. Aquí se viene a dormir el dueño. La verdad, yo no sé si podría dormir aquí. Se ve un poco demasiado cómodo para mí. Yo prefiero dormir en una cama. Y pues esa es toda la casa. Después de tanto cargar rocas, ramas, mover troncos y todo el esfuerzo que realicé haciendo el mejor refugio de la vida, caí dormido esperando las aventuras que me esperaban. Hoy es el día 5. Hoy quiero descansar. La verdad, estoy muy cansado. Ya sé. Es que no hay forma. Aquí está esta cosa, ¿no? ¿Se acuerdan? En el día 3 la encontramos en el cofre que estaba en el lago. Y dice tesoro. Por eso la misión de aquí arriba dice encontrar el tesoro. Ahora, está esta cosa. No sé si esto significa tesoro. Y lo de atrás significará como ¿dónde está el tesoro? ¿Sabes? O sea, no sé si esto sean como coordenadas, mapas, yo qué sé. Esto parecen boobies. Pueden ser coordenadas. 7, 0, 5, pero ¿por qué el punto? De verdad, ayer estuve toda la noche intentando averiguar ¿qué es esto? Hay un hashtag. Otro hashtag, 2X. Y hay como rayas del lado derecho y puntos del lado izquierdo. Aquí hay puntos y hay una raya. Los demás son puntos. A ver, mira. Esto, aquí está, cuadrado con un punto. Esta V con el punto. ¿Está? Sí. V con el punto. Esta como esquina con la raya. Esquina con la raya. Entonces, la primera es esquina con la raya, después centro. O sea, tal vez de que primero tengo que ir a la derecha. No, pues es que cómo sabe el mapa dónde estoy. Pero puede ser por ahí, ¿eh? Deberías intentarlo. Ir a la derecha. ¿Y después qué? ¿Al centro? O sea, primero voy a la derecha y después a la izquierda. ¿Y después hacia abajo? Puede ser como por... A lo mejor es un cheat code. Además, sí, puede ser un cheat code, ¿eh? A ver. Saliendo del refugio, ¿no? Me voy a la derecha. Después, aquí. Me voy a la izquierda. Después de aquí, me voy a izquierda abajo. Ah, mira, pues está quedando, ¿eh? Izquierda abajo. Después, esto es izquierda arriba. O sea, mi refugio otra vez. Y después, otra vez izquierda arriba. No funciona. Hay 13 puntos. Y rayas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Espera, creo... Verga, creo que sí. A ver, el abecedario tiene... 26 o 24 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, U, V, X, Y, Z. Son 26. Y aquí son 26. Entonces, es un abecedario. Y esto es la palabra. El tesoro está aquí. Entonces, este tal cual es, mira, es una esquina con la raya. Y la esquina con la raya es esta. Entonces es, esta es una P. Entonces, la primera es una P. Después esta es, esta es una E. Esta, mira, S. PES. Esta esquina con este puntito aquí es A, B, C. PESC. Y este es, esta esquina con ese
Pesca. Tengo que pescar. El tesoro se encuentra pescando. No mames, ¿sí, no? Sí, ¿no? Tiene sentido. Mis planes. Ya sé qué vamos a hacer hoy. Tomé todo lo necesario. Estaba listo para salir a la aventura. ¡Vamos a pescar! Pescar es realmente muy aburrido. Hasta que por fin sucedió algo que me puso a prueba. ¡Wow! ¡Este es duro! ¡Ah! ¡Duro contra el muro! ¡Lo tengo! La siguiente pista. ¿Cómo? Elevado pasa al frente, se lo lleva la corriente. Elevado pasa al frente. Pues camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿Un camarón? ¿Tendremos que pescar un camarón? No, pero estas son aguas dulces. Aquí no hay camarones. Elevado y hacia el frente, se lo lleva la corriente. Rima. ¿Por qué rima? ¿Cuál es la necesidad de que rime? No es coincidencia que rime. Elevado y hacia el frente, se lo lleva la corriente. Elevado. Hacia el frente. Elevado, un elevador. Que va hacia el frente, ¿eh? Puta, no sé, güey. Elevado. Elevador. Hacia el frente, se lo lleva la corriente. Estuve como 40 minutos hablando solo para poder resolver el acertijo. Mejor veamos cuando lo resuelvo. Creo que lo tengo. Sí, creo que lo tengo. Elevado y hacia el frente. Estamos hablando de una especie como de elevador. O como, no, estamos hablando de un puente. Un puente que se lo lleva la corriente. Por lo tanto, es un puente que tiene que estar en el río. O sea, es un puente que cruza el río. Es un puente que utilizas para cruzar el río. Lo tengo fácil, no me costó nada de trabajo. Por aquí había precisamente un río y un puente. Está por acá. Elevado y hacia el frente se lo lleva la corriente. Es que está clarísimo. Y rima, ¿sabes por qué rima? Son dos objetos que tienen correlación. Elevado y hacia el frente es el primer objeto. Se lo lleva la corriente, es el río. Entonces, ¿cuál es la similitud entre esas dos cosas? Un puente. Perfecto, lo tenemos. Por aquí estaba el puente, ¡ahí está el puente! Es una roca. ¡Ahí está el puente! Atrás de la roca. Ok, a ver, aquí está el puente. Por lo tanto, la pista tiene que estar por aquí. Si no es que justo en el mismo puente. Buenas tardes. Hay una pista por aquí. Estamos buscando las pistas de Blue. A ver... ¡Uh! ¡Una pista! ¡Hop! Ya, soy como Indiana Jones. ¡Sí! ¡Es una pista nueva! Agua, fuego, tierra, aire. Son los cuatro elementos. Agua, fuego, tierra, aire. Los cuatro elementos. Agua es el opuesto de aire. Fuego es el opuesto de tierra. No, no tiene sentido. Agua es el opuesto de fuego. Tierra es el opuesto de aire. Aire es el opuesto de fuego. No, no tiene sentido. Agua. Aquí hay agua. Estamos en el río. Tal vez tenemos que ir a un lugar que tenga los cuatro elementos. La cascada, ¿no? La cascada tiene los cuatro elementos porque... Tiene el fuego. Tiene los carboncitos. Igual vale la pena regresar a la cascada. Ok, está bien. Pues vamos. Vamos a la cascada. Al final no fui a la cascada debido a que tuve una idea que me pareció un poquito mejor. A ver, estoy casi seguro que hay que acomodar un elemento de agua, un elemento de fuego, un elemento de tierra y un elemento de aire en la mesa de crafteo. Entonces, agua. Agua. Tenemos la cubeta. Aquí está. Entonces esta realmente tiene que ir de este lado, en esta esquina. Esquina superior izquierda. Después fuego. Ah, bueno, puede ser un carbón. Puede, sí. Un carbón. Ya si no funciona, usamos el mechero. Después tierra. Pues es tal cual un bloque de tierra, güey. ¿Qué quieres que te diga? Y aire. Aire es el que dudo. A ver, tengo mi botella de agua, que si la vacío toda, pues es botella de aire, ¿no? Pero, si esto funciona, ya me desharía de mi botella de agua. Y la hice con mucho cariño, ¿se acuerdan? En el primer episodio. ¡Botella de cristal! Amiga, gracias por tantas aventuras juntos. Te veo del otro lado. Ok, ¿listos? Agua, fuego, tierra y aire. Oh, ok, funcionó. Es como una victoria agridulce, ¿no? O sea, funcionó, tenemos la siguiente pista. Pero... Pues adiós a mi botella. A ver, esta es una... Pues es una receta de pan. Es como se hace el pan. Ay, mira, tenemos visitas otra vez. Hola, señorita. Ella, fuera de las grabaciones, realmente se ha hecho nuestra amiga. Está súper, súper flaquita. Porque, pues acaba de ser mamá. Haz cuenta que por allá hay como un campo de trigo, precisamente. Y ahí ella tiene a sus bebés. Entonces, si te quieres acercar, pues te ladra. Ahí se ve el campo de trigo, ¿no? Hay dos campos de trigo. Uno a la derecha, que es donde esta señorita está teniendo a sus críos. Ahí no vamos a ir. Y uno a la izquierda, al que espero que no nos diga nada. Pero no creo, ya somos compas. Entonces, necesitamos tres. Tres de trigo. Aquí está. Este es el trigo. ¿Qué hago? No voy a arrancar un trigo de aquí. Yo creo que con un pedacito, ¿no? Tampoco se trata de quitarle los cultivos a los otros aldeanos, ¿no? Uno, dos, tres. Debe de funcionar, ¿no? Ahora tenemos que regresar al bosque. Porque nuestro refugio nosotros lo tenemos bien adentro del bosque. Aquí está la mesa de crafteo. Llegamos. Si esto funciona, va a ser la pista más fácil del mundo, ¿no? Uno, dos, tres.
Ah, pues un pan. ¿No está como la pista por aquí? ¿O este es el tesoro? Tres trigos te dan un pan. Pues qué, qué, o sea, o pongo tres panes. No, me sería ir por más trigos. ¿Te lo comes? Pues sí me la como. Bueno, puede ser buena idea. Puede ser, sí. Tal vez esto me da poderes. Tal vez es el pan del tesoro, ¿no? Y me da poderes mágicos. Que me van a funcionar para vencer al aldeano. A ver. ¡No! ¡Ay, oye! ¿Cuál es este mod de Minecraft? No, bueno, esto se merece un grandísimo like. Suscríbete, forma parte de la familia, somos una familia de flanes. Suscríbete, estamos en el capítulo número 5 de 7 capítulos de Minecraft en la vida real. Así que suscríbete si quieres el sexto capítulo. ¡Continuamos! Amni, Nedo, ya. Uga. ¿Tal vez es un hechizo? Amni, Nedo, ya, Uga. Amni, Nedo, ya, Uga. No es un hechizo. Después de unos 15 minutos viendo la pista, pensando en qué podría ser, por fin logré llegar a la solución. Es un acrónimo. Amni es mina. Mina, M-I-N-A. Don, do, don, de. Don, de. Entonces, mina, donde hay agua. Agua. Mina, donde hay agua. Mina, donde hay agua. En la cascada. ¿No? Ahí hay agua. Y hay una pequeña mina. Vente, maestra. Mina. Entonces, me llevo mi pico que está en mi mochila. Sí, aquí está. Vámonos. Cascadas. Cascadas del agua, cascadas, mina. Estamos llegando a la cascada. Y desde aquí se ve la pista, miren. Vamos a ver qué hay. Entonces sí la tuvimos bien. O sea, era mina donde hay agua. Y aquí, pues sabíamos que hay una mina. Y hay agua. Es obvio. ¡Nueva pista! Como pueden observar, son... pues es un recetario, ¿no? 10 de madera, 8 de cobre, esto es cobre. ¡Ay! ¡Al fin! ¡Al fin vamos a tenerle un buen uso al cobre! Tengo como 40 cobres. Y no tenía el uso, ¿se acuerdan que yo les dije que no le íbamos a encontrar el uso? Pues se lo encontramos. 3 de pescado, no. No sé cuántos me queden. Y 15 semillas. Bueno, pues creo que todo eso está en el refugio. Entonces, de regreso al refugio. Ya llegamos aquí. Y aquí está ella. Te queda guardando el refugio. Entonces, creo que esto es bastante simple. Creo que es juntar. No sé dónde. Pero es juntar. 10 de madera. 8 de cobre. 3 pescados. Y 15 semillas de roble. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos primero por las maderas. Aquí hay una, dos. Realmente la madera es muy fácil. Necesitamos, ¿qué? 10. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Aquí. Ahora. Siguen 8 de cobre. Gracias. Gracias. Mira, esto es todo el cobre que tengo. Y creo que hay más, ¿eh? Creo que ahí en el cofre debo de tener más. Pero necesitamos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 pescados. Esta me va a doler. Creo que aquí tenía pescados. Son mis últimas 3 latas. ¡Oh, no! Nada como atún, Dolores. Adiós. Gracias por tanto. Al rato puedo ir a pescar más, ¿no? Estamos todavía en el día 5, necesito comer algo. Ah, bueno, creo que tengo 2 patatas todavía. 3 atunes. Y 15 semillas de roble. ¿Saben cuáles son las semillas de roble? Miren. Esto. Las piñas. Las piñas son semillas de roble. ¿Necesitamos qué? ¿Cuántas? 15. Mira, una. Me hubiera traído mi mochila. A ver. Una, dos. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡No! ¡Ay, no! ¡Es otra vez estos! ¡Es estos! ¡Es estos! Yo tenía el abecedario, ¿no? Por aquí. Entonces, este es el abecedario. Y aquí está el código. Esta con el puntito. W, U. No, W, V, ¿no? No puedo creer que no sepa el abecedario. W, V. Bueno, U. O V. O W. Ahora sí que no le sé esto. E. U. No, entonces es B. Yo supongo que esta línea es como... como un espacio, ¿no? Como que esta es una palabra... otra palabra y otra palabra, son 3 palabras. Entonces V y esta es E también, entonces V, E. Y esta es L. El. V, el. Y esta es M. V, el. V, el ma, creo que ya sé lo que dice. P. V, el mapa. Y esta es A. V, el mapa. V, el mapa. ¡Ah, el mapa, el mapa! Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Llevo 5 días aquí, ya me quiero morir. Aquí está el mapa, aquí está el mapa, aquí está el mapa, aquí está el mapa. ¡Tenemos el camino del tesoro! Ya se acabaron las pistas, ¿no? ¡Ay, os espero! Ah. Ok, entonces, a ver. Es camino hacia la cascada. Antes de llegar a la cascada, simplemente nos vamos hacia la derecha. No está tan lejos. Estamos cerca, mis flanes. Lo siento. Puedo sentir. Puedo leer el cofre. Puedo leer el tesoro. Sí, o sea, ve. Estamos nosotros en este último caminito. Literal, el tesoro debe de estar muy cerca. Puede que, no sé, que sea algo como que tengamos que cavar. Esté escondido en algún lugar. Gar. Pues aquí estamos. ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡No mames! ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Apúntale, apúntale!
Se ve bien bonito, ¿no? Qué mucho, mucho lodo, ¿eh? Este es como medio un pantano. Todo está enlodado. No puede ser. ¡Ah! ¡Al fin! ¡Ay, güey! ¡Esto es una armadura de diamante! ¡Y hay dinamita también! ¡Sí! ¡No lo logro! ¡Ay! Nueva misión. Sobrevive. Sobrevive, pero ¿a qué? Seguí corriendo durante mucho tiempo. No quería arriesgarme a que ese maldito me matara. Lo perdimos. Ya se hizo de noche. Sobrevive. Ay, no. Hoy es el día 6, o más bien, la noche del día 5. Tengo que regresar a mi refugio. Me queda medio corazón de vida y estamos en la noche. Espero que los zombies no me asesinen. Tengo mi mapa aquí conmigo y es que descubrí una cosa. Desbloqueamos una nueva locación, la aldea. Nosotros estamos hasta acá y de alguna manera tenemos que ir a la aldea porque ahí debe de estar el aldeano y necesito quitarle esa pirámide que tenía en su cuello. Estuve a nada de ganarle. Ya estaba en el último espadazo. Ya, era mío. Le doy el espadazo y esa pirámide como que lo protegió. Ese objeto es algo raro. Nunca lo había visto en Minecraft. ¡La madre! ¿Escuchaste eso, güey? No mames. Es un zombie o dos. ¡Corre! 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 Mames, qué miedo el bosque de noche, ¿no? La neta sí da culito. Bueno, estamos en Minecraft, ¿sabes? En Minecraft solo hay zombies. Bueno, hay brujas, hay creepers, esqueletos, güey. O sea, sí es un hecho que en este mundo hay menos de esos, ¿sabes? O sea, nunca me he encontrado ninguno. Este camino nos va a llevar al lago. Es que tengo medio corazón. O sea, aunque quisiera, no me podría poner a pelear con un zombie. Además, nunca he peleado con un zombie en la vida real. ¿Qué tal si son más fuertes o más ágiles? Espera, ¿si era para acá? No, güey, creo que estábamos yendo al revés. Creo que es para allá. Creo que sí es para acá, ¿eh? Verga, güey, me está dando como frío del miedo, ¿sabes? A esas veces que tienes como escalofrías todo el tiempo porque tienes un chingo de miedo. Nunca había estado de noche en medio del bosque. Nunca, en mi vida, o sea, jamás. Yo siento que, o sea, ahorita estamos yendo en un sendero, ¿sabes? Mientras sigamos el sendero, estamos bien. O sea, si nos metemos al bosque, ahí sí vamos a valer madre. A ver, ilumina ya, que es que no veo nada. A ver, ilumina para allá. Con el pasar del tiempo, el miedo crecía, al igual que la tensión. Güey, ya no mames, Juan. Se supone que tú sabías dónde era, ¿no? Pero es que sí sé, güey. O sea, pero... O sea, güey, pero entonces, ¿para dónde es? ¿Para allá o es para allá? Es que estamos yendo bien, güey. ¿Para allá? Para allá, sí. Estamos yendo bien. Pero, cabrón, allá estábamos, güey, y no había nada. A ver, baja la pinche cámara. O sea, para... Güey, pues si íbamos para allá, ¿cómo podemos... O sea, llevamos caminando como media hora, güey. Lo puse bien, o sea... Tú no estás leyendo bien el mapa. O sea, yo tracé bien la ruta para que no nos perdieran. ¿Cómo no voy a estar leyendo bien el mapa, güey? Es tal cual. O sea, se supone que era para acá, cabrón. Pero también estamos en el bosque. O sea, es fácil irse por otros lados. Pero entonces, ¿para dónde? O sea, ¿estás completamente seguro que es para acá? Yo estoy seguro que es para allá. Güey, pero es que llevamos, no sé, güey, como más de una hora caminando y no... O sea, no encontramos nada, cabrón. A ver, déjame ver el mapa. O sea, se supone que está trazado como perfectamente hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Estamos aquí. Tenemos que ir para allá. Mientras estamos aquí no va a pasar nada. No va a llegar ningún zombie. No va a llegar nada. Está bien. O sea, entonces regresamos por el mismo. Vamos por el mismo. Ok. Está bien. Es que ya hemos pasado. O sea, no sé. Yo recuerdo así tal cual como este caminito con este árbol y el otro como cerca. Ya hemos pasado por aquí, güey. O sea, más de una vez. Seguimos caminando y las cosas no cambiaban.
No mames, güey. Es que por allá está el puto zombie, güey. Se escucha. Güey, pero tienes una espada. Pues sí, güey, pero tengo medio corazón, güey. No, güey. Güey, pelea. ¿Cómo voy a pelear? No va a pasar nada, güey. No mames, güey. ¿No puedes? No lo sé, güey. Nunca he peleado contra un zombie, güey. El aldeano siempre me rompe, wey, mi madre, güey. No tienen cerebro. Al final, mi única opción para seguir avanzando era pelear contra ese zombie. Ahí está. ¡No mames! ¿Qué pasó, eh? No, que... ¡Ay, Gonshock! Seguro no puedes pelear contra zombies. ¡Ay, Gonshock! No tienes nada contra los zombies. ¡Qué pedo, eh! ¡Qué pedo! Bueno, ese fue uno, ¿verdad? Pero me siento poderoso. Ahora sí, güey. Lo que sea me puede salir. Excepto un Enderman. Güey, si nos sale un puto Enderman, güey, corre, o sea, te dejo. Después de esa victoria, recordé que traía una antorcha, así que la saqué. Yo sé, soy un genio. Hace mucho frío. Hay mucho viento. Mi antorcha, no sé si aguante. Creo que estamos llegando a la aldea. No sé si se vaya a ver. Mira, ahí hay una casa. Entramos. Necesito esa pirámide. O sea, es que no me la puedo sacar. Tenemos que arriesgarnos. Además, pues, o sea, todos los aldeanos han de estar dormidos. Espero. Dime si esa cabaña no se ve tenebrosa. Mames, güey. Sea quien sea que esté viviendo aquí adentro, o sea, acaba de irse a dormir. Thank you.
diamante. Tenemos la pirámide de obsidiana. Tenemos esmeralda. Sabemos dónde vive. Sé bien. Tenemos la pirámide. Eso me ayuda a vencer al aldeano. Quería que fuera también un juego justo, ¿sabes? No quería, no sé, siento que matarlo mientras duerme está demasiado asesino, ¿no? Y no quiero matarlo en sí, quiero... Solo quiero vencerlo. Me he ganado tantas veces ya. Ok, entonces... Realmente... Aquí... Ya no por qué nos perdimos. Es que había varias bifurcaciones aquí. Entonces, realmente... El refugio está cuesta arriba. Vamos. Ha estado padre estar grabando esto, pero... Ya quiero llegar a mi casa. Quiero regresar a mi casa en el mundo real. Bañarme. Llevo 5 días sin bañarme. ¿De verdad huelo mal? ¿Sí o no, Juan? Terrible. Me he podido lavar los dientes, por ejemplo. Me traje mi cepillo. Pero bañarme no he podido. Hacer popó. ¿Sabes lo difícil que es hacer popó? Parado. Así. Mis piernas ya son una roca, güey. Yo quiero llegar a mi cama. Acostarme. Lavar mis sábanas. Que estén todas... todas limpias. Ponerme... Auron. Iba a decir Netflix, pero últimamente estoy viendo mucho Auron Play. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Me cago en la puta. Es el puto Enderman. No lo veas. Si hoy tengo que morir, que así sea. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! Estamos sanos y salvos. ¡Sanos y salvos!
No está. No está. ¿Se acuerdan que esta era la casa del aldeano? Aquí estaba. Aquí tenía un horno, un cofre. Tenía cosas a... Lo va a abrir. Lo va a abrir. Seguí buscando. Sabía que lo que necesitaba tenía que estar cerca. Aquí está, aquí está. Esto lo está buscando, estoy seguro. El aldeano está buscando esto y de alguna manera esto está conectado con el portal. De alguna manera es una pirámide de obsidiana. Entonces el portal del Nether es de obsidiana. Y lo va a abrir, solo necesita esto. Tenemos que ganarle. A ver, venga. Ya tengo 3 diamantes. 2 que agarré en la mina y 1 que se lo robé al aldeano. Ya puedo hacer un pico de diamante. 1, 2, 3. Sí. Pico de diamante. ¡Ah! ¡Qué dolor de espalda! Con esto ya podemos ir a la cueva a picar la obsidiana. ¿Se acuerdan que había obsidiana que no podíamos picar? ¡Vamos para allá! Fui lo más rápido posible hacia la cueva. No quería que se me acabara el tiempo y el aldeano abriera el portal. Uy, no recordaba que esto fuera tan difícil esta caminata. ¡Ah! ¡Qué buenos tiempos! ¿Te acuerdas dónde estaba la obsidiana? Hay que prender esta mierda. Aquí sigue. Oye, la obsidiana se tarda. Una. Bueno, lo importante es que conseguí las 10 obsidianas. Así que las guardé en mi mochila y seguí con mi objetivo. Era por aquí. Teníamos que pasar. Era por aquí, me acuerdo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sin duda, esto va a servirme un montón para la batalla. ¿Se acuerdan de este lugar? Aquí fue donde terminó pues todas las pistas del tesoro, todo el tema del tesoro. Aquí estaba. Y cuando yo abrí el tesoro, me salió. El aldeano me salió por atrás. Entonces no pude llevarme lo que hay dentro del tesoro. Pero ahora sí puedo. Con ustedes, una armadura de diamante. Bueno, es como una armadura de diamante fuckboy. Una armadura fuckboy de diamante, ¿no? Wey, bro. ¿Qué onda, guapa? Oye, ¿ya viste mi armadura? Es de diamante. A ver. ¡Listo para la batalla! La neta, sí, sí me siento medio fuckboy. Como... no sé, igual el aldeano como que... igual eso quiere. Tal vez, ¿no? Entonces yo... ¿qué onda, olvidos? Oye, ¿quieres un...? Bueno, ya, ya. Vamos. Quería un lugar significativo para poner el portal del Nether. ¿Y qué mejor lugar que este? Justo donde aparecí por primera vez en el mundo de Minecraft. Venga, yo digo que puede quedar muy mono, como por aquí. Como que viendo a el bosque. Voy a ver si funciona. Aquí están las obsidianas que picamos. Voy a hacerlo barato, ¿sabes? Porque solo tengo 10 obsidianas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero, ¿por qué no tiene centro? ¿Ya viste? Mira, ¿no tiene centro? Se supone que tiene que haber un centro aquí. ¿Por qué no está? A ver. Gracias, aldeano, por sus contribuciones a este bello canal. Los veré del otro lado. No funca. ¿Qué falta?
que lo entiendo. Todo este tiempo me manipulaste. Controlaste cada paso que yo iba a dar. Todo para que abriera este portal. Atrévete a cruzarlo. No soy como tú. Oh, no. ¿Qué? ¿Ya me morí, mis flanes? No puede ser, a ver, me estás diciendo que dormí 7 días en medio del bosque peleando con un aldeano loco, sobreviviendo a zombies, comiendo pollo crudo, nadando en un río, pescando durante horas, pasando frío, hambre, miedo y estar al brote de un maldito brote psicótico solo para anunciarles que estoy haciendo streams en Twitch. Claro que sí, link en la descripción. Llevo 2 meses haciendo directos en Twitch, link en la descripción, reaccionando a mis videos y contándoles secretos de las grabaciones, jugando muchos jueguitos, streameando IRL, platicando con ustedes, inclusive cocinando con Gordok en vivo. El link está en la descripción y tenemos la meta de llegar a 100,000 seguidores en este año. Significaría mucho para mí que formaras parte de los flanes en Twitch. Vas a pasar un gran rato en Flanmilia, link en la descripción. Gracias por todo. Tal vez hagamos una segunda temporada de Minecraft en la vida real. No lo sé, la vida es una y hay que vivirla y disfrutarla. Síganme en Twitch, gracias los TQM. Adiós, sean felices.